Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Vamos por la vuelta número 26. Hago una cadena. A ver. Aquí tomo. Y desde este espacio voy a comenzar a tejer todos los puntos hasta la parte de abajo. Una vez terminada mi vuelta número 26, voy a hacer la vuelta número 27, 28, 29 y 30. La voy a hacer igual, con un punto por cada espacio de arriba hacia abajo. ¿Sí? Voy a hacer hasta la vuelta número 30 y si hago dos vueltitas más, yo regreso y te comento. Quiero mostrarles, amigas y amigos, hasta este momento he tejido hasta la vuelta número 32. Les había comentado que iba a dejar hasta la 30, pero decidí dejar hasta la 32. Entonces, hasta aquí he tejido mi vuelta número 32 y vamos por la vuelta número 33. Hago una cadena, giro y voy a tejer 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Una cadena, esta es la vuelta número 33, vuelta número 34, tejo el resto de los puntos, que son 4. Una cadena, vuelta número 35. Voy a tejer 6 puntos, 2, 3, 4 y voy a agarrar de aquí, de esta parte que sigue, agarro 2 más, que serían 5 y 6 y regreso. Voy a continuar entonces, giro y esta vuelta número 36 vamos a hacerla sin aumento, solamente un punto alto por cada espacio y nos tiene que quedar en total 6 puntos. Vuelta número 37. En la vuelta 37 vamos a tejerle 8 puntos. Llevo 2, 3, 4, 5, 6 y vamos a tomar 2 de aquí. A ver. 7 y 8. Y voy de regreso por la vuelta número 38. En esta solamente voy a ir tejiendo un punto por cada espacio y en total pues nos tiene que quedar la misma cantidad de 8 puntos. ¿Y qué les parece, amigas y amigos, hasta este momento cómo está quedando este diseño? Vamos a continuar aquí en esta parte. Ya estoy por finalizar, esta es mi vuelta número 38 y vamos por la vuelta número 39. Para esta vuelta vamos a comenzar y vamos a agregarle 2 puntitos más, amiguitas, ahí en casita, ¿va? Entonces a la vuelta vamos a tejerle 1, 2,
3. A ver, voy a repetir este punto, amigas. 4. 5. 6. 7. 8. 9 y 10. A ver, voy a tomar desde este punto, amigas. Desde este punto, miren, hay que tratar de hacerlo como este punto más cerradito para que no se vaya a abrir aquí. Aquí tengo el 9 y este ya sería el número 10. Ahora hago una cadena y ya voy de regreso. Esta es mi vuelta número, en este caso, 40. Y esta se hace sin aumentos, ¿va? Hasta llegar al final. Vuelta número 41, hago una cadena y vamos a agregarle dos puntos más. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, ahora voy a retomar el punto, 8, 9, 10, 11, y 12. Vuelta número 42. Vamos a ir tejiendo solo un punto por cada espacio sin hacer aumentos. Una cadena. Vuelta número 43, hago 1, 2, vamos a agregar 2 más, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y vamos a agregarle 2 más. 13, 14 y regreso por la vuelta número 44. Esta que acabamos de terminar es la vuelta número 43 y esta que estoy corriendo en este momento, amigas y amigos, es mi vuelta número 44. Vuelta número 45. Hago 1, 2, 3, vamos a agregarle 2 más, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y vamos a tomar 2 más, 15 y 16 y regreso. Esta era la vuelta número 45, vamos por la vuelta número 46, no le vamos a hacer aumentos ni disminuciones.
solamente voy tejiendo imitación punto jersey hasta finalizar con todos los puntos. Vamos por la vuelta número 47, donde sí le vamos a hacer el aumento. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, a ver, este no lo tomé bien, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y vamos a tejer dos más. 17 y 18. Una cadena. Vamos por la vuelta número 48, donde vamos a ir tejiendo un punto por cada espacio hasta llegar a la parte de abajo. No va a haber aumentos ni disminuciones. Una cadena, vuelta número 49. Vamos a agregarle dos puntos más. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y vamos a hacer estos dos puntos que siguen. 19 y 20. Y esta fue nuestra vuelta número 49. Ahora, ¿cómo es que va a quedar esta estructura? Va a quedar así, amigas. Esta es la parte del cuello de la parte de la espalda, esta que tenemos aquí, y esta es la parte del frente. También esta vendría siendo como nuestra parte del hombro, ¿sí? Parte del hombro. Y esta ya es la parte del frente. Ahora, hasta este momento yo estoy en la vuelta número 49. Voy a agregar en este caso 16 vueltas. Entonces estaría tejiendo hasta la vuelta número 65 y yo regreso para mostrarles cómo vamos a trabajar de ahí en adelante, ¿ok? Entonces, vuelta número 49 es en la que voy. De las 50 a las 65 son 16 vueltas y regreso para continuar con el proceso. Pero si hasta este momento, amigas y amigos, les gustaría que les siguiera mostrando más diseños tan bonitos como estos, háganmelo saber dejándome un me gusta. También los invito a compartir en sus redes sociales para que más amigas y amigos puedan enseñarse a trabajar este bello cuello y bueno, puedan hacer muchísimos proyectos. Continuamos.
Quiero mostrarles, amigas y amigos, hasta este momento he tejido hasta la vuelta número 65, ¿sí? Hasta aquí, vuelta número 65. Ahora yo voy a comenzar a trabajar en este caso este, pero en sentido contrario, ¿sí? Hacia el lado contrario. Y entonces para esto vamos a continuar de la siguiente manera, pero primero necesitaba que ahí en casita ustedes pudieran observar cómo fui trabajando el proyecto, ¿sí? Para que ahí en casita pues también puedan tejerlo. Vamos por la vuelta número 66. Voy a retirar aquí el material y voy a girar y a tejer del otro lado. Me voy a pasar para esto dos puntos. Voy a ver si se puede apreciar mejor. Vamos a pasar 1, 2 y en este que es el punto número 3, vamos a tomar solo la mitad de la cadena. Hago una cadena y en el mismo espacio vamos a tejer este primer punto. ¿Sí? Entonces voy a pasar dos puntos sin tejer, en este caso, dos puntitos sin tejer. A ver, vamos a ver. 1, 2, 3, 4. ¿Qué les parece si dejamos 4? 1, 2, 3, 4 y aquí comienzo. Y ahí empiezo igual, con el punto jersey imitación en dos agujas y comienzo a tejer 16 puntos. Entonces voy a llegar hasta la parte de abajo y esta es la vuelta número 66. Para la vuelta número 67 hago una cadena y en esta ocasión vamos a tejerle, a ver, voy a volver a repetir este punto, amigas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Ahora hago una cadena y voy de regreso, ¿ok? Bueno, amiguitas, esta ya sería mi vuelta número 68. Que las estoy anotando aquí a un ladito, amigas, para no equivocarme. ¿Cuántas son las que llevo? Entonces vamos a ir tejiendo, ¿recuerdan? Vamos a ir pasando dos puntos, omitiendo dos puntos en cada vuelta. Aquí tejimos solamente 16, aquí tejimos 14, en la que sigue van a ser 12, después 10, 9, 8, 7, perdón, 10, 8, 6, 4 y 2, ¿sí? Así vamos a ir disminuyendo dos puntos por cada espacio. Entonces, amigas y amigos, ¿qué es lo que voy a hacer a continuación? Voy a ir tejiendo el mismo proceso, solamente que en esta ocasión en sentido contrario para igualar esta parte de aquí y en un momentito más yo regreso. Quiero mostrarles, amigas y amigos, hasta este momento cómo ha quedado. Voy en la vuelta número 81. Sí, así es como está quedando hasta este momento. Miren, así lo habíamos trabajado para que en casita lo puedan observar. Estos más tarde los voy a perder, los voy a dejar así para perderlos y que quede más bonito. Entonces, así fui trabajando. Entonces, yo ya tengo hasta la vuelta número 81. Ya terminé todos los puntos. Fueron 65, a ver. Entonces, para mi vuelta número 82, ya terminamos aquí todos los puntos.
hago una cadena y en esta vuelta vamos a tomar todos los puntos hasta acá, hasta la parte de arriba. Entonces aquí voy a tejer el primero, uno, el segundo, dos. Aquí se alcanzan a ver las cadenas. Recuerden que este espacio de aquí no se teje, solo donde se ven las cadenitas. 2, 3, 4, siguientes 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, vamos por el punto, a ver, 14, y voy a continuar. Quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte. Y hasta aquí así me ha quedado, ¿sí? Veinte. Ahora, ya tengo, esta es la vuelta número 82, ¿verdad? Vamos a tejer 8 vueltas, que es igual a lo que hicimos aquí en la parte del hombro, ¿sí? Ya esta ya sería nuestra vuelta número 82. Vamos a completar 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y hasta la 90. ¿Cómo? Vamos a tejer un punto por cada espacio, no vamos a hacer aumentos, tampoco disminuciones, estamos en la parte del hombro. Y si hasta este momento, amigas y amigos, este video les está gustando, háganmelo saber dejándome en la parte de abajo su comentario. También me gustaría que me pudieran ayudar dejándome una manita arriba y si es posible también recuerden apoyarme compartiendo ahí en sus redes sociales, con sus familiares, con sus amigos. Y voy a continuar entonces con esas 8 vueltitas, amigas y amigos, y en un segundo más yo regreso. Quiero mostrarles, amigas, ya he terminado estas 8 vueltas, sí, hasta este momento. Miren, esta es la parte del cuello, estas 8 vueltitas que acabo de tejer, y ahora vamos a tejer en sentido contrario. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a retirar nuevamente el material y vamos a comenzar de la parte de abajo. Y pues ya sabemos el truco, amigas, ya sabemos cómo vamos a irlo tejiendo. We wish you a Merry Christmas.